En síntesis, la forma que toma son una glorieta inicial en la Cruz Roja, otra glorieta final en el barrio de Guillén la Fuerza, y en el centro es la sustitución del enlace que hay ahora, que es un puente en la calle, por una glorieta que diversifica el tráfico, que hace de unión entre las dos zonas, los une porque se sitúa a nivel de la autopista, a nivel de las zonas verdes. Ese es el eje marcado por tres. La principal de General de Orza, que se mejora en lo que se puede, ampliando el diámetro para que aumente ligeramente la capacidad de admisión de tráfico. La central distribuidora que se regula, que permite la supresión y añadido de movimientos. Y luego la final, que pretende resolver el problema de la transición entre un tráfico que viene de una autopista a gran velocidad y llega a una zona urbana con árboles, jardines y plantas. Esa glorieta pretende dulcificar la velocidad del tráfico y irle avisando de dónde entra. Es el primer aviso, es la primera señal de dónde entra y que debe de moderar la velocidad. Entra en una zona urbana, entra en una calle y abandona una autopista. Y entre esas dos glorietas, pues existen una serie de cosas que ocurren en la plaza de Santullano, con la creación de una nueva plaza, con espacios dotacionales para los vecinos, un acceso a esa plaza mediante un paseo que tenemos con una traza más urbana, digamos, desde la propia glorieta de la Cruz Roja. Y luego, a partir de Ángel Cañedo, pues sucede ya una cosa que, bueno, sí que es un poco novedosa en cuanto que es un tratamiento, digamos, de jardinería, más no queríamos ser muy intervencionistas, estamos aprovechándonos de prácticamente la mitad de la autopista, la estamos transformando en jardines, en parques, tenemos ese paseo lineal y ese carril bici, una senda también para corredores. Y entonces en ese tratamiento de jardinería, que es también donde contábamos con la intervención de Sergio, es donde queríamos plantear como un paseo por la historia de las rosas. Se nos ocurrió la idea, pues viendo también un poco que las calles donde acaba ese paseo, o donde empieza más bien, porque el paseo comienza allí, es la calle de los Rosales y las zonas de los vecinos de Guillén la Fuerza, que son todo calles de flores, ¿no? Serían en total 10 hectáreas de zonas verdes. 5 hectáreas, que es lo que ocuparía el trazado de viario. Es aproximadamente lo contrario de lo que ocurre ahora, que la autopista ocupa 10 hectáreas, 2/3 de ese espacio, de ese ámbito, y el jardín que hay, o bueno, el entorno verde.